Tangana, y por poquito, dale que no soy yo, estábamos viendo el episodio número 200 de AEW Dynamite. Me gustó cómo están presentando momentos célebres de las estrellas que se presentan esta noche y su recorrido desde el debut de AEW Dynamite. Y de momento, Jerry Lynn, que está siendo retado por Jungle Boy, que es el malo de la película, dice, tengo tornillos por todas partes, dice Jerry Lynn, pero yo no puedo luchar, ningún médico me daría la licencia, pero tengo un amigo que sí puede estar ahí en el ring y que también participó en ECW, y de momento era RVD. Sí, RVD es AEW. Así que esta es la jugada, esta es la historia. Presentan esto llevándolo hacia el estadio Wembley, donde será All In. Ya se reporta que se han vendido sobre 77,000 boletos y creo que esto tiene mucho que ver con lo que le encendió el fuego Triple H al llamar a AEW una empresa de segunda clase o inferior o como tú quieras llamarlo. Y creo que eso hizo que Tony Khan lo firmara. ¿Cuál es el arreglo económico con RVD? No lo sabemos, pero te cobra bastante por lucha. Así que el hecho de que RVD esté en AEW para el Wembley Stadium, que ya es 77,000 boletos, contra Jungle Boy, le da más interés a la cartelera. ¿Por qué? Porque ahora es como algo personal para el señor Tony Khan, es como él hace un récord de asistencia, como lo dijo durante este programa, para que Triple H y los fanáticos de WWE lo respeten a él y a su producto de AEW. RVD se une a la gran mayoría de nombres que son ex WWE en un lugar en el Reino Unido, que es Londres, donde la parte de lo sentimental, lo de recordar, lo de Attitude Era, está muy vigente para muchos de esos fanáticos. Entonces, con esto de RVD, si ya no habría tanto interés, créemelo, que va a haber más interés. Y estoy usando la palabra en decir que tiene que haber interés porque ya se han vendido 77,000 boletos. Esto de RVD esta noche le pone crema al postre, porque creo que es una buena decisión. Y vuelvo y repito, para que RVD esté en AEW, Tony Khan tuvo que soltarle un buen dinero. Hay que ver sobre todo esto. Y también hay que ver lo otro, cómo están las pruebas de drogas en el Reino Unido. Porque como ustedes saben, es muy abierto lo que RVD pues fuma marihuana. Entonces hay que ver cómo trabaja la comisión allá en estos casos. Obviamente creo que Tony Khan debe saber todas estas cosas. A ver lo que sucede. RVD es AEW, otro gran nombre para Wembley Stadium, para All In. Y esta noche, el episodio 200 está dejando huellas y va a ser muy, pero muy interesante ver qué otras sorpresas tenemos esta noche. Les recuerdo que nuestro café está a la venta. ¡Wow! Este es el de Chiapa, México. Tenemos el que lo comenzó todo ya juntas, Puerto Rico. Lo puedes comprar tamaño grande, mira la cara, los cachetes del muñecazo. Lo puedes comprar en cafeluchalibreonline.com. Y ya es oficial, Lucha Conquest 10. Será diciembre 16. Ajuste de cuentas, pendiente Lucha Libre Online para toda la información. ¡Un atángana!